es que ya volvió Margot. Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio, señor Villalobos. A ver, ayer a Maluma lo crucificaron en las redes sociales porque estaba en un concierto, una mujer se subió, lo cual no se debe de hacer, subirse a un escenario mientras el señor está ejecutando sus bailes e intentando cantar. Lo intentó besar y Maluma se quitó. O sea, lo abrazó, él le correspondió como el abrazo y luego lo quiso besar y él se quitó. A ver, ok. Y entonces, pues ahí se le fue todo el mundo encima. Bueno, todo el mundo se le fue encima a Maluma. Y yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si Maluma hubiera sido una mujer y un hombre hubiera intentado besarla? Es un acosador, ¿no? Es decir, también existe el acoso de una mujer a un hombre, ¿eh? Sí. Perdón. Es decir, todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Tenemos derecho a nuestro espacio vital y no puede una mujer ni un hombre romper ese espacio, violar ese espacio vital. Y nadie tiene derecho a subirte al escenario mientras tú estás haciendo tu espectáculo. Nadie. Está, claro. Es transgredir, ¿no? El espacio vital. Y esa mujer, perdón, o sea, es decir, porque los fans, ay, para eso me gustabas, desgraciado. Ah, bueno, claro. Porque el cariño del público hacia una figura es tan sólido como una copa de cristal, ¿eh? O sea, así de sólido, ¿eh? O sea, te dejan de querer en un momento y te quieren en otro momento. Estuve leyendo todo lo que le pusieron en Instagram a Maluma. Unos horrores cuando, perdón, si hubiera sido al revés, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera sido, pongamos, Maruca, ¿no? Ah. Maruca la cantante, una muchica colombiana, y un tipo se sube a... violador, etcétera. Pero perdón, aprovechado. Maluma tiene el derecho de decir no, y no por ser figura pública hombre, porque a una mujer entonces sí es abuso, ¿no? Un hombre tiene derecho a decir, no quiero que me besen, quiero que me toquen, no, o sea, vengo a bailar, no soy ni el masturbadero de nadie, ni el colchón de nadie, ni el basurero de nadie, perdón. Ahí sí con la pena. El que tú seas figura pública no implica que andes besando a la gente. Y la tipa lo quería abrazar y Maluma hizo perfecto en quitarse. Ahora resulta que es misoginia. A ver, pues díganme, señores. Tiene todo el derecho. Esta mujer quería, de alguna manera... sacar una... No. Transgredir, Ella transgredió, ¿se dice así? ¿Correctamente? Sí, transgredió el espacio vital de Maluma. Y, perdón, no. Y por otro lado...